Buenas tardes desde la Ciudad de México. Nos encontramos en la Casa Estudio Cien Años de Soledad, el lugar donde Gabriel García Márquez escribió su obra maestra. En este centro, cuyos proyectos dirige Juan Villoro, continuamos hoy con el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno, el acontecimiento artístico que transformó la historia de la cultura de Brasil en el siglo XX. Este ciclo de charlas forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras, y la Universidad Veracruzana, mediante el Área Académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. Antes de iniciar, nos emociona invitarlos a seguir cada sábado las sesiones del seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Nos hallamos actualmente en el módulo 4, la dispersión multitudinaria en el cambio del siglo. En este recorrido, estamos conociendo la literatura mexicana que abarca las últimas décadas del siglo XX y las dos que van del XXI. Este sábado, la sesión estará dedicada a la poesía mexicana de las décadas recientes. Nos acompañará el poeta, ensayista y editor José María Espinaza. La cita es a partir de las 11 de la mañana, hora del Centro de México. En febrero de 1922, el Teatro Municipal de la ciudad de São Paulo, Brasil, fue testigo de la Semana de Arte Moderno, en que se presentaron las nuevas manifestaciones en las letras, la plástica y la música, y que dieron pie al movimiento vanguardista brasileño que conocemos como modernismo. A 100 años de este acontecimiento, la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, ha preparado una serie de charlas en que estaremos apreciando los fundamentos de esta eclosión creadora, así como las aportaciones de tres figuras del modernismo: Manuel Bandeira, Anita Malfatti y Pagú. En esta segunda sesión, Eduardo Langar me ofrecerá un itinerario por la trayectoria del poeta Manuel Bandeira. Nacido en 1952, Eduardo Langar es poeta y traductor. Es maestro en letras latinoamericanas por la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Recibió en 1994 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes. En 2016, su libro Verdad Posible, publicado por el Fondo de Cultura Económica, fue reconocido con el Premio Especial José Lezama Lima de Casa de las Américas, otorgado a obras relevantes escritas por autores de Latinoamérica. Eduardo Langagne publicó en 2016 No Todas las Cosas, antología personal 1980-2015 en el FOEM. Como traductor, sus trabajos más recientes son Resurrección, la primera novela de Machado de Assis, que tradujo y prologó para la Universidad Veracruzana, y Primeros Cuentos, del mismo autor brasileño, para la UNAM. Además, ha traducido Tabaquería, El Marinero, 2018, de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, editado por Tabaquería Libros y el Instituto Camões de Portugal. El libro más reciente de poesía de Eduardo Langagne se titula Infinito Día y apareció a finales de 2021 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde 2003, Eduardo Langagne es director general de la Fundación para las Letras Mexicanas. Estamos ahora listos para viajar al apasionante reino de la poesía brasileña. Escuchamos ahora a Eduardo Langagne. Muchas gracias a toda la comunidad iberoamericana que nos hace favor de asistir a estas presentaciones.
Estamos ahora hablando de la Semana de Arte Moderno, celebrada en la ciudad de Sao Paulo en febrero de 1922, que ahora cumple su primer centenario. Esa Semana de Arte Moderno, denominada en portugués arte moderna, porque el sustantivo arte es femenino en portugués, representa solo uno de los momentos de la historia del modernismo del Brasil, que pues, se había iniciado este modernismo antes de ella y proseguiría después en varias direcciones para consolidarse como un fecundo movimiento cultural. Es un movimiento tan rico que no tuvo un programa rígido de ideas ni una cartilla a ser fielmente seguida por los copartícipes. La semana consiguió impulsar y difundir a una nueva generación de artistas, escritores, intelectuales que pugnaban por la renovación del arte brasileño y por la actualización de su expresión cultural. El movimiento modernista de Brasil se suscitó también como una actitud de oposición a la literatura que ellos consideraban en aquel momento conservadora y académica, que según los nuevos creadores estaba presente aún al inicio del siglo XX. Este vigoroso deseo de renovación fue impulsado por los propios miembros de la Academia Brasileira de Letras, fundada a principios del siglo XX por Joaquín María Machado de Assis. En estas presentaciones conmemorativas hemos departido sobre el movimiento, estamos departiendo sobre él, sobre el movimiento en sí mismo, y hablaremos del trabajo creativo de figuras que en diferentes circunstancias tuvieron vínculos con esa ya centenaria Semana de Arte Moderno. Por mi parte, hablaré de Manuel Bandeira, este poeta importantísimo no solamente para el modernismo en sus siguientes fases, sino también para la literatura de nuestro continente, la literatura en lengua portuguesa. Él nació en Recife, capital del estado de Pernambuco. La fecha exacta es 19 de abril de 1886. Es importante darnos cuenta que hay un cotejo cronológico. Los poetas Fernando Pessoa en Portugal y Ramón López Velarde, aquí en Zacatecas, en México, nacieron ambos en 1888, y Alfonso Reyes, que fue cercano a Bandeira y a su generación, sobre todo durante el servicio diplomático que realizó allá en Brasil, él nació en 1889. Son estos contemporáneos para que ubiquemos la generación de Bandeira. Don Alfonso Reyes, por cierto, reconocía en él, en Manuel Bandeira, a una de las voces más singulares de la poesía del Brasil, y fue mediante la gestión de nuestro polígrafo, como le hemos llamado, que Bandeira publicó en México a principios de la década de los 50 y bajo el sello del Fondo de Cultura Económica un panorama de la poesía brasileña que había sido escrito en 1945. Manuel Bandeira vivió hasta 1968, por lo que su presencia creativa alcanzó casi tres cuartas partes del siglo XX, y durante ese largo periodo el poeta tuvo una presencia relevante en la literatura brasileña, sin duda, pero en la literatura iberoamericana. En 1954 publicó el Itinerario de Pasárgada, que fue recogido después en su prosa selecta, donde además de sus memorias, expone todo su conocimiento sobre las formas y técnicas de la poesía, el proceso de su aprendizaje literario y las sutilezas de la creación poética. Ahí leemos, con palabras del propio Manuel Bandeira: "Soy originario de Recife, pero mi vida consciente la viví en Petrópolis, ya que mis recuerdos más hermosos son de Petrópolis, y traté de fijarlos en el poema Infancia, una carrera de ciclistas, un cañaveral inclinado sobre el río, imagino que era el fondo del Palacio de Cristal, el patio del antiguo Hotel Orleans, que hoy es el Palace Hotel. En ese entonces debía tener unos 3 años. Lo especial de esos recuerdos y de los otros 2 años siguientes, recuerdos de río, de Sao Paulo hasta 1892,
cuando regresé a Pernambuco, donde me quedé hasta los 10 años, es que a pesar de ser tan vagos, encierran un contenido inmenso de emoción. En cierto momento de la vida pude identificar esa emoción y articularla con otra, la de naturaleza artística. A partir de ese momento puedo decir que había descubierto el secreto de la poesía, el secreto de mi itinerario en la poesía. Incluso verifiqué que el contenido emocional de aquellos recuerdos de mi primera infancia era el mismo que el de ciertos momentos especiales de mi vida de adulto. En cualquier caso, una cosa que se resiste al análisis de la inteligencia y de la memoria consciente y que me sobresalta o me obliga a tomar una actitud de escucha apasionada. Refiero este texto escrito por la pluma de Manuel Bandeira porque esta parte de la infancia es pertinaz y constante en su poesía. Es una declaración que nos lleva a tomar en cuenta momentos distintos en que su poesía trasluce datos biográficos, como la estrofa final de este poema que acaba de referir Bandeira, el poema Infancia. En español dice: a los 10 años vine a Río. Conocía la vida en sus verdades esenciales. Estaba maduro para el sufrimiento y para la poesía. Grasa Araña, aquel teórico ensayista brasileño, resaltaba en su discurso modernista que en Brasil, en el fondo de toda la poesía, aunque liberada, yace aquella dosis de tristeza, aquella nostalgia irremediable que es el sustrato de nuestro lirismo. Y José Américo de Almeida dice: la tristeza del pueblo brasileño es una licencia poética. En ese mismo libro, en ese mismo texto, Itinerario de Pasárgada, publicado en 54, cuando el poeta ha cumplido ya 68 años, cuenta el gusto de su padre por los neologismos, los divertimentos verbales, los juegos de palabras, y creo que es para él una influencia que siempre lo va a acompañar. Él hablaba de que la idea de que la poesía está en todo, tanto en los amores como en los desamores, tanto en las cosas lógicas como en las disparatadas. Él recuerda mucho a su padre y dice que era un gran improvisador de nonsenses, de líricos, de frases sin sentido, que era su manera de transmitir el gusto verbal en sus momentos de buen humor. Más adelante, el propio Bandeira, en esas páginas que son importantes, confiesa una serie de circunstancias a las que él le llama limitaciones y asegura haber tomado conciencia de que era un poeta menor, una frase que va a poner en uno de los poemas más famosos. Él piensa que le estará para siempre cerrado el mundo de las grandes abstracciones. Él escribe abstracciones generosas, que no había en él aquella especie de crisol donde por el calor del sentimiento las emociones morales se transmudan en emociones estéticas. Yo tendría, dice, que extraer el metal precioso a duras penas, o mejor, a duras esperas, de la pobre veta de mis pequeños dolores y aún menores alegrías. Si yo tuviera algún genio poético, ciertamente habría podido lanzar el surrealismo antes de Breton y sus compañeros. Manuel Bandeira pasó, y este es un dato muy importante, largas temporadas buscando el alivio de la tuberculosis. La enfermedad lo lleva a iniciar una larga peregrinación por Europa para instalarse en Clavadel, Suiza, que es un sitio en el que recibió a muchísima gente conocida del arte y de la cultura del mundo. Ahí casualmente tuvo compañeros de sanatorio a otros personajes de la historia cultural de nuestro siglo XX. De esa época es su relación con Paul Éluard, con el malogrado Charles Picker, un poeta nacido en Checoslovaquia, como Kafka, de quien tradujo algunos versos. El mismo Paul Éluard se casará en esa época con otra visitante del sanatorio en Clavadel, Mademoiselle Diakonova, la ilustradora rusa que más tarde será conocida como Gala, que fue esposa de Salvador Dalí.
En Suiza, Bandeira permaneció de junio de 1913 a octubre de 1914, hasta que el inicio de la Primera Guerra Mundial lo hace regresar a Brasil. Las lesiones que tenía en los pulmones lo llevaron siempre a pensar que su vida sería corta. Lo cierto es que logró vivir 82 años en los que pudo edificar, como dicen los críticos, una vida de convivencia con los amigos, escritores e intelectuales de su tiempo y una de las mayores obras poéticas de la moderna literatura brasileña. De regreso a Brasil, aquí ya estamos en 1915, Manuel Bandeira continuó su producción literaria sin apresurarse a publicar su primer libro, lo que ocurrió poco después, en 1917, cuando el poeta tiene 31 años de edad. Entonces reunió poemas compuestos durante su enfermedad bajo el título As Cinzas das Horas, La Ceniza de las Horas, una edición con poquísimos ejemplares, él lo refiere así. Mi primer libro, As Cinzas das Horas, vendría a ser impreso en Brasil en los talleres del Jornal do Comercio, dirigidos entonces por el simpático Ríos, hombre gordo, bonachón y paciente con los poetas nuevos que querían subvertir las normas del arte tipográfico. El tiraje fue apenas de 200 ejemplares. En su libro inaugural, el poeta recogerá y aprovechará las diversas influencias asimiladas durante sus primeros años de formación, esos años de aprendizaje de las técnicas del poema que coincidieron con la enfermedad que lo llevó a temer por su vida. En ese testimonio que antes aludí, que representa el itinerario de Pasárgada, Bandeira nos expresa directamente las circunstancias alrededor de su primer libro. Como digo, un dejo de insatisfacción se percibe en sus párrafos iniciales, un testimonio de cierta inseguridad. Bandeira habla de las dificultades en las que me encuentro al intentar rehacer mi itinerario en el periodo que va del año 1904 en el que enfermé a 1917 cuando publiqué mi primer libro de versos. Ese libro, ya lo referimos, La Ceniza de las Horas, La Ceniza de las Horas. Fue en esos 13 años cuando me di cuenta de mis limitaciones. 13 años en los que formé mi técnica. Aunque no fue para él habitual jugar con los niños de la calle, el poeta reconocía en las cantigas de Roda, en los demás juegos y rondas infantiles una influencia. Él dice, me impregné a fondo del realismo de la gente del pueblo. Esa influencia del habla popular contrastaba mucho con la de su formación escolar, donde el lenguaje que aprendía estaba poderosamente marcado por los clásicos portugueses. Más tarde, su desarrollo escritural va a recibir otras marcas importantes. Hay un poema conocido, el Evocação do Recife, Evocación de Recife, donde en un fragmento delicioso él dice así, calle de Unión, cómo eran lindos los nombres de las calles de mi infancia. Calle del Sol, tengo miedo que hoy se llame del doctor fulano de tal. Atrás de la casa quedaba la calle de la Saudade, donde se iba a fumar escondidas. Del lado de allá estaba el muelle de la calle de la Aurora, donde se iba a pescar escondidas. Esta es las líneas que quiero resaltar. Dice Bandeira, la vida no me llegaba ni por los diarios ni por los libros. Venía de la boca del pueblo, en la lengua desacertada del pueblo, lengua correcta del pueblo. Es la lengua equivocada del pueblo, la lengua cierta del pueblo. Esa es una de las grandes influencias del poeta Bandeira. Y además de que las influencias iniciales provienen de autores europeos, principalmente franceses y portugueses, en los que el idioma peninsular le va a resultar marcadamente contrastante con el que se hablaba en Brasil, y el poeta ya reconocía como íntimo y propio,
sobre todo en los lugares donde transcurrió su infancia. Pandeyr estudió la prosodia poética francesa. Él dice, así se explica la manía en que anduve algún tiempo por las formas fijas de las baladas, rondós y rondeles. Así se explica la alternancia de rimas agudas y graves de la mayoría de los poemas de Asin Zadazoras. Es un libro ceñido a formas antiguas, muy antiguas a veces, del poema en lengua portuguesa. Las rimas agudas y graves predominan a lo largo del volumen y la rima ya comenzaba a ser cuestionada por las vanguardias, que no veían en ella la eficacia imitativa del sonido original en latín, que para mí es una procedencia natural de la rima en las lenguas romances. Ya se cumple ahora también 100 años de la proclama del poeta argentino Nicolás Olivari, que en aquel libro llamado El gato escaldado, se lanzaba contra la rima diciendo una frase ahora cuestionable de muchas maneras. Él decía, vaya labor de afeminamiento indigno, esa de andar buscando palabras en la punta, con ruidito en la punta, para el oído del haragán. Pienso que la rima es un recurso del poema, que podemos utilizarlo o no utilizarlo. Hemos visto excelentes poemas rimados en los años recientes. Es simplemente un recurso adicional. Pero bueno, el libro de Bandeira la mantiene. Mantiene la rima como una parte formal de la tradición, pero es evidente que le otorga una fuerza que va más allá de la técnica. En el testimonio de Bandeira, de su puño y letra, como suele decirse, tenemos la certeza de una de sus primeras convicciones respecto del poema, cuando una nota reseñística que él alude, de João Ribeiro, le enseñó a economizar palabras. Dice Bandeira, sin embargo, la crítica más increíble fue la que hizo João Ribeiro en el Imparcial, por ser inesperada. Ese día no trató sino de mi libro y le puso al artículo el título A Poesía Nova. Iniciaba de la manera siguiente. He aquí un poeta excelente y verdadero. ¿Por qué verdadero y excelente? Esa es una pregunta difícil de responder. Más adelante el crítico decía, Asin Zadazoras, volumen pequeño, es en este momento un gran libro. Y después agrega, nos habían estropeado el sentido del gusto. Este regreso a la sencillez y a lo natural es un consuelo reparador y saludable. Aquí veremos un ejemplo de lo que Bandeira señala en solamente una muestra de su poema. Ribeiro de todas maneras elogiaba el libro de Bandeira y decía en alguno de los poemas, suena en mis oídos como si fueran vueltas y redondillas camonianas, refiriéndose a Camões, aquel clásico portugués. Tienen la misma suavidad y frescor que aún conservan las del extraordinario lírico portugués. Bandeira juzga que los elogios quedaban bien atemperados con una advertencia que mucho le valió al poeta. Aquí vamos a ver en la pantalla ese fragmento del poema Imagen. Eres como un lirio nacido en la puesta del sol a la orilla del agua, en un paisaje triste donde cantaba una campana. Y después vemos el poema completo y el propio Bandeira decidió tomar en cuenta esta crítica de Ribeiro, que no transcribió la cuarteta completa, le eliminó el cuarto de los versos, y entonces Bandeira dijo, era como si el maestro dijera lo que importa como poesía en ese poema, que finalmente es un poema de 8 versos, son las palabras que transcribí, el resto es relleno, es materia muerta que debe ser eliminada. Esta reflexión crítica, diría yo que sencilla, va a ser esencial para el poeta y estará presente durante toda su vida integrada a su arte poética. Bandeira confiesa, medité la lección y hasta el día de hoy, cuando escribo poesía, la recuerdo y trato de pronunciar solo las palabras esenciales. Como es lógico,
Esta plaquette de Zinza das Horas no contó con una amplia distribución. Ese pequeño tiraje obligó a dejar el volumen en contadas manos amigas. Por supuesto, también en un número muy pequeño, aunque interesante, claro, de reseñistas y críticos literarios que dieron a la luz sus comentarios sobre el poemario. Los apuntes de cada uno de ellos sobre Bandeira y aquel libro inicial ofrecen en el medio literario de la época, evidencian de algún modo un clima de aceptación del poeta que iniciaba el camino de la poesía. Manuel Bandeira consideraba sus influencias literarias numerosas y de procedencia diversa, aunque es frecuente encontrar ascendientes extraliterarios como la música y el dibujo. El dibujo más que la pintura, porque el poeta reconocía ser más sensible al dibujo que a la pintura, y solía buscar en su poesía frases que fueran como una buena línea de dibujo, líneas sin punto muerto. En un dibujo o en un verso puede haber líneas vivas y muertas. Y adicionalmente a la poderosa influencia del dibujo y su concepto, tuvo Bandeira la influencia de la música. No hay nada en el mundo que me guste más que la música, escribió. El poeta sentía que la música era el único arte que podía exprimirlo completamente. En su poesía es frecuente encontrar formas musicales como concepto de la arquitectura de un poema. Usó estas frases, las dos, con toda intención, formas musicales, las de su poesía, y la arquitectura de un poema. Arquitectura, su no cursada profesión. Dice, me creó desde que era un niño para arquitecto mi padre. Se me fue un día la salud. ¿Me hice arquitecto? No pude. Soy poeta menor. Perdone. Bandeira toma un tema y lo desarrolla en variaciones, o bien como en la forma sonata, elige dos temas y los opone, los hace chocar, contraponerse sin que uno tenga preeminencia sobre el otro, simplemente les ofrece un reposo, un mutuo reposo. Bandeira sabía, pues, establecer los contrastes y las afinidades en la creación poética a partir de otras artes. Para quienes no creyeran que los procedimientos de imitación de la música o el dibujo pueden transmitirse a la palabra, el resultado del poeta está a la vista. Para él, la dificultad era solo un calco para llegar a obtener el arte que deseaba, el resultado más satisfactorio para su poema. Otra vez la voz de Bandeira. Aproximadamente en 1912, tiempo en el que anduve metido en la música, hasta me atreví a querer entender el tratado de composición de Vincent d'Indy, sugestionado por el libro de Blanche Selva. Por cierto, es una autora importantísima, una pianista ejecutante que fue a Barcelona en sus últimos años bajo el nombre de Blanca Selva, y ella escribió algunos tratados, un personaje importante entre las mujeres del siglo XX. Bueno, él habla de ese libro de Blanche Selva sobre la sonata. Dice, intenté reproducir la estructura de la forma sonata en un poema largo. Siempre me he arrepentido de haber destruido mi sonata, donde había un allegro, un adagio, un scherzo y un final. No fue un simple ejercicio, era la expresión de una crisis sentimental profunda, solo que yo, para corregir cualquier posible sentimentalismo, tuve el deseo de estructurar mis versos, eran versos libres, siguiendo la severa arquitectura musical. Según el poeta, es a la música y no a la imitación, a la reproducción de un modelo literario, a lo que se debe atribuir la repetición de uno o dos versos y en ocasiones a la de una estrofa entera en muchos poemas de ese su primer libro. Hay dos poemas importantes de los cuales solamente voy a resaltar algunas líneas. El poema que se llama Epígrafe, de ese libro dice, soy bien nacido, de niño fui como los demás, feliz. Después vino el mal destino e hizo de mí lo que quiso. Y otra frase
que va a ser reproducida constantemente por la crítica literaria, que dice: yo hago versos como quien llora. Manuel Bandeira no estuvo presente en la Semana de Arte Moderno, pero su poema Los Sapos, de 1918, que había sido ya escrito, envió para ser leído a la Semana, se burlaba de los poetas parnasianos y del exceso de reglas que sofocaban, según él, la espontaneidad poética. Este poema, Los Sapos, refiere características de la poesía brasileña en boga en esas dos primeras decenas del siglo XX, y es una sátira al parnasianismo, es una consciente provocación. En la voz de Ronald de Carvalho fue declamada bajo los silbidos y la gritería de la mayoría del público, que repetía ese pequeño estribillo: foi, no foi, foi, no foi. La lectura fue uno de los momentos culminantes del evento. Es verdad que en medio de las ruidosas protestas del público, como se ha señalado, los monstruos sagrados de la poesía brasileña comenzaban a ser bajados de sus pedestales. Algunos jóvenes escritores son también presentados en estas actividades, declaman versos modernos y en muchos de los casos iban seguidos de una ruidosa manifestación de desagrado de los espectadores. Bandeira tomó posteriormente cierta distancia del evento de la Semana de Arte Moderno. Después de todo, él mismo había iniciado su camino poético abrevando en esas fuentes parnasianas. Muchas de sus lecturas iniciales estaban también en el protocolo de dichas escuelas. El poema que veremos ahora y que ya comenté había sido escrito por Manuel Bandeira en 1918, lo publicó en su segundo libro, Carnaval, de 1919. Ahí dice: ya no hay poesía, pero hay artes poéticas. Y más que una traducción, ahora que vemos el poema aquí en la pantalla, Los Sapos, más que una traducción directa, les voy a proponer una lectura glosada de este poema que fue leído en esa semana de arte moderno trascendente para nuestra literatura iberoamericana. Dice el poema que, hinchando el pescuezo, los sapos salen de la penumbra a saltos, la luz los deslumbra, con una ronca voz que produce miedo, el sapo buey berrea: mi padre fue a la guerra. No fue, sí fue, no fue. El sapo tanoeiro, que es una especie de carpintero que fabrica o arregla barriles, tinajas, cubas, etcétera, parnasiano diluido, él dice: mi cancionero está bien martillado, bien hecho. Véanme cómo luzco esplendoroso al comer los hiatos. ¡Qué arte! Y no rimo términos cognados. Mi verso es bueno, es trigo puro, limpio, sin basura. Hago rimas con consonantes de apoyo. Ya hace alrededor de 50 años que les di la norma y reduje sin daños a forma la horma. Aquí la actualización ortográfica nos hace perder uno de los acentos que está en portugués, y a estas alturas la comprensión sería también al revés: reduje sin daños a hormas la forma, aunque la discusión se va centrando sobre todo en ambos términos. El Bandeira agrega: clame la sapería sus críticas escépticas. Ya no hay poesía, pero hay artes poéticas. Brama el sapo buey: mi padre fue rey. Fue, no fue, fue, no fue. Grita en una loma el sapo cubero: el gran arte es como labor de joyero, o bien de estatuario. Todo cuanto es bello, todo cuanto es diverso, canta en el martillo. Otros, sapos pipas, tengo dos útiles acepciones extraídas de nuestro diccionario de la Real Academia, que indican que pipa es un tonel o candiota que sirve para transportar o guardar vino u otros licores. Y además parece ser que en Colombia, Honduras y Nicaragua significa barriga abultada. Bandeira agrega: un mal en sí cabe, hablando de estos sapos pipas, hablan por las tripas. Sé, no sabe,
sí sabe. Lejos de ese griterío, ahí donde más densa la infinita noche vierte la sombra inmensa, ahí huido al mundo sin gloria, sin fe, en el declive o hueco profundo y solitario, nuperau profundo, la palabra poterau denomina un barranco o declive que da para un río, y el sapo cururú es el único que no es ridiculizado, ya que es la representación de los poetas auténticos. Sollozas tú, transido de frío, sapo cururú de la orilla del río. En el libro Carnaval, de donde está extraído ese poema, o sapos, hay también un poema llamado Epílogo, donde nos muestra claramente esta referencia musical de la que hablamos un poquito antes. Él dice, yo quise un día, como Schumann, componer un carnaval todo subjetivo. Un carnaval en que el motivo principal fuera mi propio ser interior. Cuando lo terminé, ¡ay, la diferencia que había! El de Schumann es un poema lleno de amor y de frescura y de juventud. El mío tenía el color muerto ya de la senilidad y de la amargura. Mi carnaval sin alegría alguna, o mi carnaval sin ninguna alegría. Los 24 poemas de Un ritmo disoluto, su tercer libro, ya muestran un bandeir en una atmósfera más homóloga con lo que habrá de darnos el conjunto de su obra. En este libro se reúnen poemas trascendentales de bandeira, poemas que van a aparecer después en numerosas antologías y que son un clímax importante de su expresión. Aparecen además los poemas en verso libre, que no abandonan, por supuesto, el rigor formal, pero que optan por dejar de lado algunas de las formas que usó anteriormente y apelan a búsquedas rítmicas diversas. Dice Bandeira, la muerte de mi padre y mi residencia en Curbelo de 1920 a 1933 terminaron de madurar al poeta que soy. Cuando mi padre vivía, no me preocupaba la muerte o cualquier cosa que pudiera sucederme, porque sabía que poniendo mi mano sobre la suya, no habría nada que no tuviera el valor de enfrentar. Sin él, me sentía definitivamente solo, y era solo como tendría que enfrentar la pobreza y la muerte. En cuanto al monte de Curbelo, a mi departamento, el corredor más alto de un viejo caserón casi en ruinas, era desde el fondo puesto de observación de la pobreza más cruda y más valerosa, y por el lado del frente, al nivel de la calle, zona de convivio con la muchachada sin ley ni rey que infestaba mis ventanas, rompiendo a veces mis cristales, pero restituyéndome de alguna manera mi atmósfera de la niñez de la calle Unión en Pernambuco. No sé si exagero al decir que fue en esa calle de Curbelo que volví a aprender los caminos de la infancia. Allí escribí 4 libros, 3 de poesía, Un ritmo disoluto, Libertinaje, Casi toda la estrella de mañá, y uno de prosa, Las crónicas de la provincia de Brasil. En este libro, que apareció en 1924, Ritmo disoluto, conjuntamente con la segunda edición de A Cinza das Horas y Carnaval, en un solo volumen, editado por la revista de lengua portuguesa, fue publicado por esa revista y paradójicamente Bandeira había publicado antes un poema, Poética, que después se incluyó en Libertinaje, donde había un verso provocador que decía, abajo la revista de lengua portuguesa, que fue sustituido en las versiones siguientes. En ese poema, que es muy conocido, destaco solo algunas líneas. Él dice, estoy harto del lirismo comedido, del lirismo bien comportado, abajo los puristas, todas las palabras, sobre todo los barbarismos universales,
todas las construcciones, sobre todo la sintaxis de excepción, todos los ritmos, sobre todo los innumerables. No quiero saber más del lirismo que no es liberación. Esa exigencia de todos los ritmos, sobre todo los innumerables, y estoy harto del lirismo comedido que proponía el poema de Bandeira, fue una posibilidad de reflexión para la poesía. Yo diría que no solo en Brasil, porque también a México nos llegó el poema que instigaba a buscar formas novedosas de expresión. Bandeira comenta que después de la muerte de su padre se había quedado sin esperanza de ver en libro los versos que escribió después en Carnaval, ya que nunca buscó editor para ellos. Así, en la publicación del volumen Poesías, título que se dio finalmente al volumen que reunió sus tres primeros libros, como comenté, él dice: quedé en deuda con dos hombres a quienes ataqué, al poeta que satiricé en Sapos y al editor contra cuya revista había acreditado en algún momento Abajo, Abajo. Un ritmo disoluto es un libro que tiene, yo diría, es el libro que tiene más opiniones encontradas entre los lectores de su poesía. Adolfo Casais Monteiro, que portugués que después vivió exiliado en Brasil muchos años hasta su fallecimiento, publicó un estudio crítico en Lisboa en 1944 bajo el título Manuel Bandeira. Y ese texto era entonces el más largo dedicado a la obra poética del poeta pernambucano, y no lo trataba bien, por cierto. En ritmo disoluto, dice Bandeira, continúe con ciertas experiencias de carnaval, como rimas asonantes, mezcla de versos blancos y versos rimados, versos libres en los que todavía permanece cierto ritmo de medida. Algunos mantienen rimas, por cierto, y dice Bandeira, cosa que después me causó sobresalto. Debo mencionar que en él aparecen poemas que son contemporáneos de los de Carnaval o incluso anteriores a ellos. Nuestro poeta se encarga de contrastar las opiniones sobre su libro al referir a Octavio de Faría, que en su estudio sobre Manuel Bandeira, integrado al homenaje a Manuel Bandeira, publicado en 1936 en ocasión de el cumpleaños 50 del poeta, escribe que el ritmo disoluto, uno de los cuatro que Bandeira había publicado hasta aquella fecha, era el que más le satisfacía. Es el momento, decía de Faría, en el que el poeta, venciendo las últimas barreras de la sujeción a reglas que lo paralizan demasiado, alcanza su forma más agradable. Continúa hablando Bandeira, dice: a mí me parece bastante evidente que Ritmo Disoluto es un libro de transición entre dos momentos de mi poesía. ¿Transición hacia qué? Hacia la afinación poética hacia la cual llegué, tanto en el verso libre como en los versos medidos y rimados. Eso desde el punto de vista de la forma. En cuanto a la expresión de mis ideas y mis sentimientos, desde el punto de vista del fondo, a la completa libertad de movimientos. Libertad en la cual abusé en el libro siguiente, razón por la cual lo titulé Libertinaje. Aquí vamos a ver un poema llamado Madrigal Melancólico. La versión original está en pantalla y el poema dice Madrigal Melancólico. Lo que adoro de ti no es tu belleza. La belleza está en nosotros, la belleza es un concepto, y la belleza es triste. No es triste en sí, sino por su fragilidad y su inseguridad. Lo que adoro de ti no es tu inteligencia, no es tu espíritu sutil, tan ágil, tan luminoso, ave suelta en el cielo matinal de la montaña, ni es tu ciencia del corazón de los hombres y las cosas. Lo que adoro en ti no es tu gracia musical, a cada momento sucesiva y renovada, aérea como tu propio pensamiento, gracia que perturba y satisface. Lo que yo adoro en ti no es la madre que ya perdí,
ni la hermana que ya perdí, ni mi padre. Las estrellas en el límpido cielo brillaban divinamente distantes. Del cañaveral venía el aroma adolescente de los jazmines. En el jardín cercano había también rosas que olían a pomarrosa. Una luciérnaga se detuvo sobre las hortensias y se quedó allí luciendo misteriosamente. Las aguas de un arroyo contaban la eterna historia sin principio ni final. Había una paz en todo aquello. Todo explicado en un dulce adagio de Haydn. Todo era tan tranquilo, tan simple. Y deberías decir que fue tu momento más feliz. La calle. Esta calle en que vivo, entre dos vueltas del camino, interesa más que una avenida urbana. En las ciudades, todas las personas se parecen. Todo el mundo es igual. Todo el mundo es toda la gente. Aquí no. Se siente bien que cada uno tenga su alma. Cada criatura es única, hasta los perros. Estos perros criollos parecen hombres de negocios, andan siempre preocupados. Y cuánta gente viene y va, y todo tiene aquel carácter admirable que hace meditar. El entierro a pie o el carrito de leche jalado por un cabritillo mañoso. No falta el murmullo del agua para sugerir, por la voz de los símbolos, que la vida pasa y que la juventud se acaba. Bandeira publicó Libertinaje, su cuarta colección de poemas, en 1930. La edición no fue mucho mayor que las anteriores en cuanto a número de ejemplares y se quedó en 500. Costeada por el propio autor, fue realizada en Sao Paulo por Pongetti y compañía. Bandeira cuenta que para disfrazar de cierto modo lo que pudiese parecer cínico en el título, compuso la portada seccionando la palabra libertinaje en tres líneas. A mucha gente no le pareció original, sino escandaloso. Estamos, recuerden, en 1930. El tímido y reservado poeta no sabía que con esa decisión, más bien de diseño, y decidida según él para no parecer cínico en el título, llamaría la atención contra su voluntad. La portada de Libertinage no había sido la primera creación de diseño del poeta aficionado al dibujo, ya antes lo había hecho en Cinza das Horas y Carnaval. Libertinage reunía poemas escritos entre 1924 y 1930, que son tal vez los años de mayor fuerza del movimiento modernista. Es por ello que se trata del libro bandeirano, que está más dentro de la técnica y de la estética del modernismo. Para el poeta, muchas cosas de las que en el libro parecen modernismo no eran sino el espíritu del alegre grupo de sus compañeros de aquellos años. El poeta pensaba que de no haber convivido con ellos no habría escrito, a pesar del propio modernismo, algunos de sus poemas más celebrados. Varios poemas de Libertinage habían sido publicados en Mes Modernista por intervención del obstinado y constante Osvaldo Andrade. El otro Andrade, Mario de Andrade, dirigió la iniciativa de mantener una evidencia modernista. Inclusive sugirió quienes podían colaborar y provocó la participación del joven Carlos Drummond de Andrade, un poeta, por cierto, maravilloso del Brasil. Creo que un candidato permanente al premio Nobel que no lo consiguió, pero que es un poeta espléndido que hay que leer. Ahora recuerdo unas líneas que se pueden traducir prácticamente iguales de un poema juguetón, donde él dice: oh mundo, vasto mundo, si me llamara Raimundo, sería una rima, no una solución. Manuel Bandeira en principio no quería aceptar la invitación de Mario de Andrade, pues le parecía que los editores los presentarían, dice él,
como en un circo en el que se presentan los elefantes amaestrados. Mario de Andrade se encargó de ser suficientemente convincente. Otro dato, en Libertinaje, Manuel Bandeira incluyó dos poemas escritos en francés. No sé explicar por qué, dice, pero esos versos me salieron en francés. En una ocasión en la que estaba preparando una edición de las poesías completas, quise terminar con eso del verso en francés, pues podría parecer pretencioso de parte mía, así que me esforcé por traducirlos. Fracasé por completo, yo que he traducido tantos versos ajenos. Aquí quiero resaltar una experiencia sobre la traducción, que es un tema que también nos importa mucho. Dice Bandeira, otra experiencia mía. Un día me enviaron una traducción al francés de un poema mío y me pidieron no solo que externara mi opinión, sino que hiciera correcciones y cambios libremente. Puse manos a la obra y me di cuenta que para ser fiel al sentimiento tenía que suprimir algunas cosas y aumentar otras. Al final no obtuve nada que funcionara. Todo eso me confirmó la idea de que la poesía es intraducible. No obstante, ahí estaban en Libertinaje en tres sonetos de Elizabeth Barrett Browning. La versión en portugués de esas traducciones contrasta de manera singular con los dos poemas originales. Dice Bandeira, en la gimnasia de la traducción fui aprendiendo que para traducir poesía no se puede echar mano del tesoro de la sintaxis y el vocabulario de los clásicos portugueses, en especial cuando se trata de una traducción del inglés o del alemán. La sintaxis de los clásicos, más cercana a la latina, es mucho más rica, más ágil y más matizada de lo que es la moderna, sobre todo la sintaxis moderna de Brasil. Pneumotórax es uno de los poemas más famosos del modernismo. Tras de la aparente broma poética, se denota el ánimo permanente de Manuel Bandeira sobre la tuberculosis que lo acompañó toda su vida. Los tres primeros versos, los escucharemos con la voz de Manuel Bandeira, resultan una suerte de síntesis de su drama existencial. Y el diálogo con el médico termina con un verso que se volvió muy popular como forma de expresión de lo irremediable, al mismo tiempo amarga, irónica, plena de humor. En el poema tenemos algunas de las principales conquistas de los logros del modernismo, un lenguaje coloquial, una libertad de construcción y una densidad poética. Podemos seguir el poema en la voz de Bandeira y el texto en la pantalla. Pneumotórax, febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar tango argentino. Pneumotórax. Fiebre, hemoptisis, disnea e sudores nocturnos. La vida entera que podía haber sido y no fue. Tos, tos, tos. Mandó llamar el médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. Usted tiene una perforación en el pulmón izquierdo y el pulmón derecho infiltrado. Entonces, doctor, ¿no es posible intentar el pneumotórax? No. La única cosa por hacer es tocar un tango argentino. Bandeira escribe afectivamente en su itinerario sobre los poemas suyos donde aparecen nombres entrañables. En el poema Profundamente, incluido en Libertinaje,
El poeta nos muestra su técnica poeta, de poeta, técnica poética inseparable del potencial expresivo. El contacto con la muerte, que Bandeira conoce vitalmente, vamos a decir, desde muy joven, está presente en una expresión melancólica, sosegada, con un muy peculiar sentido del humor, un poema infaltable en la obra del poeta, profundamente. Profundamente. Ayer, cuando me quedé dormido en la noche de San Juan, había alegría y barullo, explosión de cohetes, luces de bengala, voces, canciones y risas al pie de las hogueras encendidas. A mitad de la noche desperté, no escuché más voces ni risas, solo pasaban globos vagando en silencio, solo de vez en cuando el ruido de un tranvía cortaba el silencio como un túnel. ¿Dónde estaban los que poco antes bailaban, cantaban y reían al pie de las hogueras encendidas? Estaban todos durmiendo, estaban todos acostados, durmiendo profundamente. Cuando tenía 6 años no pude ver el final de la fiesta de San Juan porque me quedé dormido. Hoy ya no escucho las voces de aquel tiempo. Mi abuela, mi abuelo, Antonio Rodríguez, Tomase, Rosa, ¿dónde están todos ellos? Están todos durmiendo, están todos acostados, durmiendo profundamente. Estos personajes de la niñez de Bandeira, además recordemos que estamos en finales del siglo XIX, principios del XX, son personajes diversos que van a estar presentes en muchos de sus poemas, entre ellos Irene, que el poeta dice, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu, licença, meu branco, e São Pedro, bona chão, entra Irene, você não precisa pedir licença. Estos son personajes que van a estar presentes en muchísimos de los poemas de Manuel Bandeira. Vamos a pasar a uno de los que es más importante, y aunque es uno de los poemas más importantes de la obra de Bandeira, no lo vamos a ofrecer en esta charla por distintas razones que tienen que ver ya con una sociedad contemporánea, con un modo de entender cada cuestión de parte de nuestra sociedad, pero está a disposición del público en varios lugares, entre ellos en una antología espléndida que editó la Universidad Nacional Autónoma de México, que es producto, se llama Preparación para la Muerte, son poemas de Manuel Bandeira en edición bilingüe, muy bien traducidos por José Javier Villarreal, el poeta que actualmente está a cargo de la Biblioteca Alfonsina en Monterrey. Dice Bandeira, Fum embora pra Pasárgada fue el poema de más larga gestación en toda mi obra. Vi por primera vez ese nombre, Pasárgada, cuando tenía 16 años y fue en un autor griego. Creía que había sido Jenofonte, pero ya revisé 2 o 3 veces la Ciropedia y no encontré el pasaje. El doctor Fray Damián Berch me informó que Estrabón y Arriano, autores que nunca leí, hablan de la famosa ciudad fundada por Ciro el Antiguo, en el lugar preciso donde venció a Astiages. Quedaba al sureste de Persépolis. Ese nombre de Pasárgada, que significa campo de los persas o tesoro de los persas, suscitó en mi imaginación un paisaje fabuloso, un país de delicias como el de la Invitación al Viaje de Baudelaire. Más de 20 años después, cuando yo vivía solo en mi casa de la Rua do Curvelo, en un momento de hondo desánimo, recordemos que para entonces su padre ya ha fallecido, en esa aguda sensación de todo lo que no había hecho en mi vida por motivos de salud, me saltó de súbito del subconsciente ese grito extravagante y extraño, Vou-me embora para Pasárgada.
Sentí en la redondilla la primera célula de un poema e intenté realizarlo, pero fracasé. Ya en ese tiempo yo no forzaba la mano. Abandoné la idea. Algunos años después, en idénticas circunstancias de desaliento y tedio, me ocurrió el mismo desahogo de evasión de la perra vida, dice Bandeira. En esa ocasión, el poema salió sin esfuerzo, como si ya estuviera listo dentro de mí. Me gusta ese poema porque veo en él, sin esfuerzo, toda mi vida, y también porque parece que en él supe transmitir a tantas otras personas la visión y la promesa de mi adolescencia. Esa pasárgada donde podemos vivir por el sueño, lo que la vida madrastra, dice Bandeira, no nos quiso dar. No soy arquitecto como deseaba mi padre, no hice ninguna casa, pero reconstruí, y no como forma imperfecta en este mundo de apariencias, citando un poema precioso que él mismo tiene, donde ubica un lugar donde vivía, que ha sido ya derrumbado, y él recuerda que ese lugar permanece ahí en el espacio como una forma imperfecta en este mundo de apariencias. Y él dice, no como eso, pero sí fundé, reconstruí una ciudad ilustre que hoy es, no es la pasárgada de Ciro, y sí es mi pasárgada. Un crítico apunta que el poema de Manuel Bandeira resulta al mismo tiempo un plagio de la vida real y una recreación de la realidad. Ledo Ibo, este magnífico poeta, vino a México muchísimas veces, académico de Brasil, con el que tuvimos oportunidad de conversar en numerosas ocasiones, no solo sobre Bandeira, sino sobre otros autores. Ledo nos ayuda a observar que el poeta no busca especialmente desarrollar para sí mismo un país de evasión, sino adaptar su mundo nativo y reformarlo para la expansión total de su personalidad. Ledo Ibo subraya la idea de que Bandeira propone en el poema habitar un país adecuado a su vocación por lo humano. Siguiendo ese concepto, podemos también destacar esa vocación siempre presente en la poesía de Bandeira. Al público que amablemente nos sigue, como ya comenté antes, le sugiero la lectura del poema, que a la luz de la actualidad, no solo poética, sino de la convivencia social, puede resultar de numerosas maneras polémico. Este espacio quiere presentar al poeta y provocar esa lectura a la que ahora los invitamos. Otra historia relacionada con la gestación de sus poemas se da en la escritura de Oração no Saco de Mangaratiba. El poeta dice, no es poema, es residuo de poema. En 1926 pasé 2 semanas en un sitio distante de Mangaratiba, a unas 2 horas de canoa. En el trayecto, la noche era cerrada todavía, fue el viaje más bonito que hice en mi vida. Venus lucía sobre nosotros tan grande, tan intensa y tan bella, que llegaba a parecer escandalosa y daban ganas de morirse. Por cierto, esa frase la destacó el poeta Tiago de Melo, nacido en 1926, que vive en Barreirinha, una pequeña ciudad del Amazonas, que alguna vez tuvimos la gran oportunidad de recibir por correo un libro firmado por él. Y él destacó estas líneas como un poema de Bandeira que podía publicarse como tal. Pero dice además que de aquel momento iría a brotar el título de mi siguiente libro, Estrella da Manhã. El viaje de regreso, continuando con Bandeira, fue también nocturno. Salimos de la playa de Figueira a las 2 de la madrugada para tomar en Mangaratiba el tren de las 5. Al rodear la punta de Paciencia, se levantó un viento que casi da con nosotros en la marisma de Marambaia. Llegamos muy justo para tomar el tren. Caí extenuado en el banco del vagón. Y entonces, en una especie de subdelirio de la extrema fatiga, todo un poema, el más extenso que se haya formado en mi cabeza, comenzó a fluir dentro de mí. Mi agotamiento era tal que no tuve ánimo para tomar el menor apunte. Pensé poder recomponer los versos en casa. Apenas llegué, me dormí. Cuando desperté, solo me quedaban en la memoria 6 versos de la oración,
única estrofa regular del poema que ya no era en verso libre. Nunca me consolé de ese desastre. Es un lindo tema, poemas que aparecen en el sueño y que se pierden al despertar. Este poema, Golondrina, tiene que ver con esa sensación. Golondrina, la golondrina allá afuera está diciendo: pasé el día para nada, para nada. Golondrina, golondrina, mi cantiga es más triste. Pasé la vida para nada, para nada. Otro poema importante de Bandeira es El Cacto. Aquel cacto recordaba los gestos desesperados de la estatuaria, la oconte apretado por las serpientes, Ugolino y los hijos famélicos. Evocaba también el seco nordeste, palmeras, cardos. Era enorme hasta para esta tierra de feracidades excepcionales. Un día, furibundo huracán lo arrancó de raíz. El cacto quedó atravesado en la calle, derrumbó las bardas del caserío contiguo, impidió el tránsito de tranvías, automóviles, carrozas, reventó los alambres de la luz y durante 24 horas privó a la ciudad de iluminación y de energía. Era bello, áspero, intratable. Y un poema que en lo personal me gusta mucho es este otro que se llama Yeso. Incluso tengo una versión muy juvenil que hice con la segunda línea. Ahora les propongo la estructura, les propongo la traducción con las dos posibilidades. Esta estatuilla de yeso, cuando nueva, el yeso muy blanco, las líneas muy puras, cuando era muchacho me atreví a poner albo yeso de purísimo diseño, apenas sugería imagen de vida, aunque llorase. Hace muchos años que la tengo conmigo. El tiempo la envejeció, la carcomió, la manchó de pátina sucia, amarilla, y mis ojos, de tanto mirarla, la impregnaron de mi humanidad irónica de tísico. Un día, la torpe mano inadvertidamente la quebró. Entonces me arrodillé con ira, recogí aquellos tristes fragmentos y rehice la estatuilla que lloraba. Y el tiempo, sobre las heridas, oscureció aún más la mancha penetrante de la pátina. Ahora esta figurilla de yeso está viva y me hace reflexionar que solo está verdaderamente vivo lo que ya sufrió. El último poema, título muy interesante y muy sugestivo. Así yo querría mi último poema, que fuese tierno diciendo las cosas más simples y menos intencionales, que fuese ardiente como un sollozo sin lágrimas, que tuviera la belleza de las flores casi sin perfume, la pureza de la llama en la que se consumen los diamantes más límpidos, la pasión de los suicidas que se matan sin explicación. Fue exactamente en ese domicilio de la Rúa Ducrubelo donde el poeta escribió tres libros de poesía: Ritmo Disoluto, Libertinaje, mi casi completo Estrella de Mañana, además del libro de prosa As Crónicas de la Provincia de Brasil. El poeta recuperaba así numerosas historias de su infancia. Bandeira nunca atendió el orden cronológico de sus versos para la publicación en libro, de modo que algunos de sus poemas debieron esperar el acomodo en libros posteriores. Para Bandeira, la generación del 30, con Augusto Frederico Schmidt, Vinicius de Moraes, se distinguía de la del 22 por la seriedad en la actitud y por el gusto del decoro verbal, del decoro verbal. Bandeira supone que algunos poemas suyos debían parecerles vulgares y ordinarios a la generación de
45. A mí siempre me gustó, junto con la poesía de vocabulario gongorinamente selecto, dice, lo que se encuentra en el lenguaje coloquial, está en la giria, en el caló, digamos, en Argentina, el lunfardo. Así la expresión picar zafado da vida, en la que el adjetivo zafado solo puede ser superado por uno que no se debe escribir, sigue conservando para mí en su condición de lugar común la misma virtud poética inicial. Hay en Estrella de Mañá una serie de apropiaciones del lenguaje popular, más simple, más trivial, digamos, que logra su expresión en el contraste de los sentidos de cada término. El propio poeta reconoce lo que él llama influencias en poemas que ha leído en revistas. En otros dos poemas suyos, uno en francés y otro en portugués, reconoce lo que se dio en llamar emoción social, la poesía social. Él dice, no se debe juzgar mi carga emocional con base en esas pocas y breves notas, las de las llamadas poesía social. Mi deseo de participar es intenso. Actualmente, de entre nosotros, el poeta que escribió Sentimiento del Mundo y A Rosa do Povo, se refiere a Carlos Drummond de Andrade, es el único que respira libremente en parajes tan altos. El concepto de poesía social se dio en Hispanoamérica de manera diferente a la brasileña, y yo tomé una nota del Diccionario de Términos Literarios de Platas. Dice que poesía social es poesía testimonial que cultivan algunos autores españoles de los años 50 y 60, coincidentes con el gusto por reflejar, denunciándolas, situaciones injustas de la vida contemporánea a las que pretenden dar soluciones por medio de la literatura. Y en la concepción latinoamericana, el público sabe que existen definiciones diferentes y diversas de la poesía social en numerosos prólogos y ensayos. Me hizo recordar el poeta español Blas de Otero que decía, no dejan ver lo que escribo porque escribo lo que veo. Bueno, ya vimos que a los 50 años de edad, en 1936, cuando los amigos le hacen el homenaje, Bandeira no tenía público que le pudiera dar cercanía con un editor para su poesía. Estrella da Mañá apareció por la colaboración del papel donado por su amigo Luis Camila de Oliveira Neto. La impresión se realizó gracias a que fue costeada por suscriptores. Se declaró un tiraje de 57 ejemplares, pero el papel solo dio para imprimir 50. Lo cierto es que cuando el poeta era candidato a la Academia Brasileira, cuando ya iba a ingresar como académico, las ediciones de sus versos estaban agotadas, los tirajes tan reducidos y distribuidos apenas entre amigos, poetas y críticos, hacían inencontrable su material. Se hizo necesario entonces hacer una edición apresurada para que por lo menos los académicos supieran quién era ese poeta candidato a ingresar a la institución. Ese apresurado volumen de poemas, gestionado con la intervención de amigos, fue prometido en 60 días, aunque apareció después de la elección de que ingresó a la academia. Quiere decir que el poeta Manuel Bandeira, académico de la lengua en Brasil, era incluso para sus colegas de la academia un poeta prácticamente desconocido. A los poemas editados previamente, Bandeira añadió algunos nuevos bajo el título Lira dos Cincuentanos. Ya dijimos que estaba cumpliendo sus 50 en ese año de 36. Y el poeta apunta que un amigo suyo observó en ese título una primera señal de lamentable academización, es decir, lo que sucede siempre: amigos que consideran que merece estar en la academia y amigos que piensan que para qué ingresa, ¿no? Pero era interesante que en esa lira de los 50 años para Bandeira, algunos poemas son resultados de su actividad como profesor de literatura. El poeta reconoce que a sus 52 años ignoraba, él dice, la admirable forma lírica de la canción paralelística, ignoraba la no menos admirable combinación estrófica derivada del soneto petrarquiano, aparentemente menos difícil,
En fin, él reconoce ignorar algunas formas, algunas cualidades formales de ese soneto que tiene rimas diversas que ya hemos visto aquí en estas presentaciones con Petrarca, algunos modelos, y una forma de un soneto que en inglés quien llevó a la perfección fue justamente Shakespeare, con ese modo de hacer tres cuartetas y al final un dístico, un pareado rimado, que en Shakespeare se da en la mejor expresión. Hay un poema que está en Lira dos cincuentanos, se llama Manzana, un poema visual, diría yo. Es un dibujo en verso, si recordamos la afición del poeta por el dibujo y el reconocimiento de sus valores estéticos. Para David Arribucci, o Arribucci, la manzana se deja ver como un fascinante motivo pictórico, pues nos seduce por la visión y nos pone delante del misterio de la simplicidad con la que se oculta naturalmente lo sublime. Como tantas de Cézanne, también esta manzana roja de bandera atrae y mantiene cautiva la mirada, porque tiene la fascinación del ser que encarna el deseo, foco de la vida y de la pasión en una naturaleza muerta. Manzana, por un lado te veo como un seno marchito, por el otro como un vientre de cuyo ombligo pende aún el cordón placentario. Eres roja como el amor divino. Dentro de ti, en pequeñas semillas, palpita la vida prodigiosa, infinitamente. Y te ves tan sencilla al lado de un cubierto en un cuarto pobre de hotel. Uno de los poemas de ese libro, Lira dos cincuentanos, Velo Velo, le dio a Bandeira el título para el nuevo libro de poesías completas, en el cual curiosamente se incluye otro poema que lleva el mismo título. En la edición de 51 agregó todavía 14 poemas, algunos de ellos escritos mucho tiempo antes, porque después de concluido el poema, decía Bandeira, no sabía evaluar si valía la pena. Este poema se llama Ubisho, el animal. Vi ayer un animal en la inmundicia del patio buscando comida entre los residuos. Cuando encontraba alguna cosa, no la revisaba ni la olía, la comía con voracidad. El animal no era un perro, no era un gato, no era un ratón. El animal, Dios mío, era un hombre. Bandeira comenta de poemas, como vimos antes, que había escrito durante el sueño. Él dice que fueron muchos. Desgraciadamente no los pudo recomponer cuando despertó, que solamente en dos ocasiones lo había logrado, que al despertar recordaba en alguno de los casos claramente los últimos cuatro versos. Este es un poema que es un testimonio visual, que va más allá de un sueño, es una imagen verdaderamente fuerte de lo que puede observar en su callejón. En su vida de poeta, Bandeira tuvo, desde luego, contacto frecuente con gente nueva. Él dice que era una posible explicación de que yo haya venido envejeciendo despacio. No es que yo haya buscado a los nuevos, jamás busqué a nadie, lo que de mi parte era timidez, no orgullo, pero siempre fui procurado por gente más joven que yo. Me estrené con una generación que no era la mía. Y en las generaciones siguientes vine encontrando grandes amigos en sus mayores figuras. Tengo mis admiradores de la generación del 45, lo digo sin pretensión, dos de ellos, Tiago de Melo y Jair Campos, no me dejarán descansar hasta que les dé material para una edición. Ya vimos que Tiago de Melo encontró en ese testimonio del itinerario de Pasárgada un poema
que después fue publicado como tal, Poema encontrado por Tiago de Melo en el itinerario. Apareció un libro muy delgadito en el 1952, que sería aumentado a la futura edición de las obras completas de ese libro al final de esta exposición. En unos minutos más leeremos un poema. En Estrella da Tarde, que es el libro siguiente, sorprende observar al poeta intentando una poesía de tono, cierto tono erótico, como desnuda, del que aquí propongo una traducción con una imitación rítmica. Se resuelve en hexasílabos en castellano, que en portugués son pentasílabos. Nuestro público sabrá que la medida del verso en francés, en portugués es igual que en francés, es diferente a cómo se mide el verso en español. Aquí está el poema, y en esta imitación rítmica dice así: cuando estás vestida, nadie se imagina los mundos que escondes bajo de tus ropas. Así es en el día, cuando no sabemos cómo son los astros del profundo cielo. La noche es desnuda, desnuda en la noche palpitan tus mundos, mundos de la noche. Brillan tus rodillas, relumbra tu ombligo, brilla tu candente lira abdominal, tus pequeños senos, como en la corteza de un tronco robusto, dos frutos exiguos brillan. Ah, tus senos, tus duros pezones, tu dorso, tus flancos y tu hermosa espalda. Cuando estás desnuda, desnudas tus ojos, tu mirar profundo, más lento, más líquido. Entonces en ellos floto, nado, salto, entro en un clavado perpendicular. Bajo a lo más hondo de tu ser, en donde me sonríe tu alma, desnuda, desnuda. Tendremos quizá oportunidad en otra ocasión, Genei, de que se hable de la poesía concreta, la poesía visual, pero Bandeira llama composiciones algunos poemas de características visuales. Ya sabemos su afición al dibujo. Este es un poema que tiene esa afición por el juego de palabras, los nonsenses líricos que venían de su padre, y digamos, esta búsqueda de juegos de imagen, como este poema La Ola. Lo que dice es la ola anda, ¿a dónde anda la ola? La ola todavía, todavía, todavía ola, todavía anda, a dónde, la ola, la ola. Y nos vamos a referir a un libro, que es un libro también singular en la obra de Bandeira, que es Mafuado Malungo. Que debo decirles que incluso para los amigos brasileños la traducción es muy difícil, la comprensión de los términos, pero él mismo lo anota en, como versos de circunstancia que publicó en 1948. Entonces estos versos de circunstancia, Drummond de Andrade, ya amigo de Bandeira, dice: el poeta se divierte, traduciendo un verso de Verlaine. Y Bandeira dice que son versos inspirados en nombres de amigos. El más antiguo punto de partida de esos juegos onomásticos es el que escribió para Temístocles Grasa Araña en 1912, cuando lo conoció en Petrópolis. El poeta indica que aunque se dé el nombre de versos de circunstancia, los del tipo de Mafuado Malungo, prefirió no denominarlos así como era su idea inicial. Pero además hace una explicación del título, y ese es muy valioso. Dice que Mafua, toda la gente sabe, dice el poeta, que es el nombre con el que se conocen las ferias populares de diversiones, ¿no? Mafua. Y Malungo es un africanismo que significa compañero, camarada. La fiesta de los amigos, la feria del camarada, puede ser una posibilidad de traducción. Es una coincidencia. Comenta Bandeira que cuando apareció en Brasil el Mafuado Malungo, y además es un volumen editado por el poeta João Cabral de Melo Neto, ahora les cuento la historia, en Barcelona, cuando era diplomático ahí en Barcelona, en México salió cortesía de Alfonso Reyes, con la diferencia que el poeta mexicano,
Juntó a sus versos de circunstancia algunos versos de amigos que hablaban de él, como un poema de Bandeira que se llama Rondó dos Cavaliños, donde habla de Alfonso Reyes partiendo cuando Reyes va a volver a México. Pero en corto prefacio, después de recordar la producción en el género de Marcial, Góngora, Juan Inés de la Cruz, Mallarmé, Rubén Darío, Reyes lamenta que se haya perdido la buena costumbre de tomar en serio, dice Reyes, o mejor en broma, los versos sociales de álbum de cortesía. Y Bandeira dice, y agrega estas palabras que me hubiera gustado tomar como epígrafe de mi Mafua. En alguna edición están estas líneas de Reyes en español. Dice Reyes, desde ahora digo que quien solo canta en do de pecho no sabe cantar. Quien solo trata en versos para las cosas sublimes, no vive la verdadera vida de la poesía y de las letras, sino que las lleva postizas como adorno para las fiestas. Como ven, es un enunciado, desde luego que polémico, que tendría muchísimos comentarios a favor y en contra, pero para Bandeira era muy útil contar con esta referencia de Reyes. La edición la hizo Joan Cabral de Melo Neto. Él vivía en Barcelona y en las cartas a Bandeira le dice, mándame tus versos de circunstancia, tus versos de amigos, yo me compré una tipografía y yo mismo te lo preparo, te lo armo. Y lo arma el propio Joan Cabral de Melo Neto, que por cierto conocimos aquí en los principios de los años 80, cuando vino invitado a Morelia, a esos festivales importantes de Morelia, Michoacán. En estas cruces de cartas hay algo que me gustaría resaltar. Se interesa Joan Cabral de Melo Neto en la fiesta brava, en los toros, otro tema polémico que ahora sacamos aquí a la luz, y Joan Cabral le cuenta de Manolete, le cuenta en 1947 de la muerte de Manolete, y está interesadísimo en las cartas de regreso Manuel Bandeira. Hay un momento donde le pregunta, ¿y cómo es Manolete? Todavía en esas primeras cartas Manolete está vivo. ¿Cómo es Manolete? Y Joan Cabral le contesta en una carta, es como Paul Valéry toreando. Ya vimos que Bandeira es pues aficionado a la literatura oral, a la canción, a la literatura popular. Hay un poema que me parece muy interesante que se llama Cantadores del Nordeste, que es jurado en un programa de improvisadores y al final dice, ya me convencí que yo no soy poeta. Dice, el poeta es quien inventa en buena improvisación. Esto me parece muy rico y elogioso y en este momento también pienso que el poema puede dedicarse a nuestros improvisadores, jarochos, huastecos, los improvisadores de la zona de Guanajuato, los improvisadores rioverdeños, qué sé yo, porque me parece que la poesía se suma con todas estas cuestiones, estos aportes. Él dice ahí, todo mundo se quedó azorado con las improvisaciones y dice, de ahí salí convencido que yo no soy poeta, poeta es quien inventa en buena improvisación. Salí de ahí convencido que no soy poeta, no, que poeta es quien inventa en buena improvisación. Otra lista interesante de Bandeira, ahora que estamos cerca de concluir esta exposición, son los poetas que tradujo de nuestro idioma español, Díaz Mirón, Manuel Gutiérrez Nájera, Jaime Torres Bodet, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez, José Asunción Silva, Jorge Luis Borges, Antonio Machado, Nicolás Guillén, Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Carrera Andrade, Rubén Darío, García Lorca, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti, Pablo Antonio Cuadra, este maravilloso poeta nicaragüense que está aquí en esta lista al final. Y un poeta como Bandeira resulta singular para nuestra lectura en México por el recorrido de su trabajo creativo que avanza en paralelo con libros significativos de nuestra historia literaria.
el vínculo con América Latina en su conjunto es digno de abordarse. Yo creo que hay libros de poesía de amplia presencia en nuestro medio que fueron publicados de manera prácticamente simultánea con los del poeta Manuel Bandeira, y creo que no podemos advertir una influencia mutua entre el poeta y nuestros poetas en lengua española. Pienso si hemos caminado por caminos diferentes, pero también creo que por lo menos en México la poesía brasileña no ha tenido la presencia a la que su calidad obliga. Se trata de dos idiomas que conviven en una misma región geográfica. Los escritores de Brasil suelen leer en español, lo que no ocurre recíprocamente con los de lengua hispana. Bandeira dominaba varios idiomas: inglés, español, alemán, italiano, francés y latín. Tradujo Macbeth de Shakespeare, algunas obras de Schiller, Hölderlin. Desde luego tradujo a Sor Juana, por ejemplo, y dejó varios importantes volúmenes sobre literatura hispanoamericana. En Manuel Bandeira suelen mostrarse los numerosos rostros de una poesía que, aún en su expresión más coloquial, es consecuente con propuestas estéticas avanzadas. Suele decirse que los integrantes del modernismo no sabían bien lo que querían, pero sabían perfectamente lo que no querían. Es importante hablar de modernismos en plural, dada la inmensa variedad de propuestas que podrán denotarse en el desarrollo de la lírica de Bandeira. En este paralelismo cronológico con la obra del poeta brasileño, hay distintos aspectos de una modernidad poética latinoamericana, utilizo a propósito el término. Así que a la luz de un contrastante, de un reflector, podemos ver que cuando Bandeira publica Cinza das Horas en 1917, Amado Nervo presenta al público Elevación y Enrique González Martínez edita el libro de la fuerza, de la bondad y del ensueño. Por cierto, el soneto de González Martínez, Dolor, fue traducido por Bandeira e incluido en su antología poética bajo el título de Dor. En 1919 aparece Carnaval de Bandeira, Zozobra de Ramón López Velarde y libro de influencia oriental de José Juan Tablada, Los haikus de un día. Más tarde, Bandeira publica Poesías, donde fueron integrados libros previos, como comentábamos, A Cinza das Horas, Carnaval y fue agregado Ritmo disoluto. Aquí aparecía Urbe de Manuel Maples Arce, fundador del movimiento estridentista. Y esta deliciosa coincidencia en la publicación de títulos importantes de la poesía mexicana con los que se editaban por los mismos años de la poesía de Bandeira continúa con Libertinaje de 1930, año en que aparece En línea de Gilberto Owen y Desierto de Jaime Torres Bodet, entonces jóvenes poetas. En 1940, ya mencionamos, con la salida de este libro de juegos onomásticos, Mafuá do Malungo, coincidieron los versos de circunstancia de Alfonso Reyes, publicados bajo el título de Cortesía. El pernambucano publica en 1948 sus poesías completas, una edición a la que se habían sumado otros libros como El Lira dos Cincuentanos y Velo Velo, y Carlos Pellicer en ese año imprimía Subordinaciones. En 66, cuando Bandeira cumplió 80 años, se publicaron nuevamente sus poesías completas en la editorial José Olimpo en Brasil, integrando ya prácticamente toda su obra poética. En 1969, un año después de su muerte, se realizó una nueva compilación de su obra bajo el título Estrella da Tarde, en tanto Rubén Bonifaz Nuño publicaba en México El Ala del Tigre. Y entre los poetas latinoamericanos de otros países, se llevaron a las prensas en los mismos años libros referenciales para la poesía del continente. En 1919, Campo Argentino de Baldomero Fernández Moreno, Las Lenguas de Diamante de la uruguaya Juana de Barbour. En 1924 apareció el reconocido y célebre 20 poemas de amor y una canción desesperada del premio Nobel chileno Pablo Neruda. Y se publicó también Ayacucho y los Andes de José Santos Chocano. Para 1930, Raúl González Tuñón veía salir La calle del agujero de la media y Nicolás Guillén, Motivos de son.
libros que son referentes, son relevantes en esta tradición poética latinoamericana. En 1936, mientras Bandeira estrenaba Estrella da Mañá, Raúl González Tuñón hacía lo propio con La Rosa Blindada. Otros títulos más coincidían con los libros del poeta. Por ejemplo, en 36, Leopoldo Marechal, el argentino, publicaba Laberinto de Amor, y mientras salía la edición de las poesías completas de Bandeira en 1940, aparecía el notabilísimo España, Aparte de mí este cáliz, de el peruano César Vallejo. En el mismo año de 1940 aparecen los poemarios La miseria del hombre y Últimos poemas, de los poetas chilenos Gonzalo Rojas, que alcanza a ser en México muy leído por la gente joven, y Vicente Huidobro. También apareció La carne contigua, del nicaragüense Ernesto Mejía Sánchez, un precioso libro poco conocido. Don Ernesto tuvo una fructífera vida en México como maestro universitario, dio algunos talleres a los que uno tuvo oportunidad de asistir, compartir con él. Él nos presentó a Carlos Pellicer de mano, de una manera muy rápida, pero muy conmovedora. Y él además nos dejó ordenadas las obras completas de Alfonso Reyes. Así que en 68 se distribuía ampliamente el libro de Antonio Cisneros, Canto ceremonial contra un oso hormiguero, que había obtenido el premio Casa de las Américas. Y en 69, cuando aparece póstumamente Estrella da Tarde, coincide la salida del libro ganador del premio Casa de ese año, Taberna y otros lugares, del salvadoreño Roque Dalton. Así que en este panorama es evidente la vitalidad de la poesía latinoamericana. El hecho de que coincidieran tantos y tan importantes títulos nos habla de esa intensa actividad de los poetas, pero también de un estar haciendo constante y sin excepción de fronteras que caracterizó a la modernidad poética en nuestro continente. ¿Qué escribían los poetas de la América Hispana mientras Manuel Bandeira hacía lo propio en el Brasil? Pues todos los títulos que mencioné hacen notar esa confluencia del ejercicio poético en Latinoamérica, en todo nuestro continente. No mencioné aquí algunos libros aparecidos en España, pero de nuestros poetas del continente, pues están, ya vimos, Nervo, González Martínez, López Velarde, Tablada, Neruda, Vallejo, Huidobro, Nicolás Guillén, González Tuñón, y pues bueno, Brasil tiene en Manuel Bandeira a este poeta contribuyente al ensanchamiento de nuestra herencia poética. Este fue, creo yo, apenas un vistazo a la obra poética de Bandeira. Me permite recordar todavía algunas anécdotas más alrededor de esta singular recepción que el poeta pudo tener a través de los años. Ya mencioné a Ledo Ivo, y en esas conversaciones constantes él también escribió a Antonio Cándido, aquel ensayista formidable, que le cuenta que no pudo conseguir que los alumnos de la Facultad de Letras de la Universidad de Sao Paulo se interesaran en cierto momento en la poesía de Bandeira. Según Cándido, dice, se concentraban más en la prosa escatológica de Oswald de Andrade. Y Ledo dice que hay una sociología literaria que alumbra o oscurece autores en cada una de las épocas, el cambio de gustos que cíclicamente ilumina o ensombrece autores de acuerdo a una época, dice Ledo Ivo. Cabe no olvidar que solo hay dos tipos de poetas, los malditos y los mimados. Y Ledo agrega, el octogenario, mimado y glorioso que fue Manuel Bandeira conoció antes la maldición. El muchacho que había nacido vislumbrando una vida sana y feliz enfrentó pronto la tuberculosis. Solo una vez logró un editor, en esos tiempos en que sin saberlo estaba cambiando la poesía brasileña con su voz altiva y punzante, irónica y tierna, solitaria y solidaria, con su palabra fraterna. Manuel Bandeira es, pues, capaz de brindar al lector la impresión de que la poesía es algo sencillo, y es que el poeta ejerce su oficio mostrando que la simplicidad no es sinónimo de simplificación, sino el resultado de una conquista, que en su caso debió desaprender la rigidez parnasiana,
hurgar en las vanguardias del siglo XX una serie de elementos que dieran mayor luz al modernismo. Se dice que la voz de Bandeira pudo haber desalentado ciertas búsquedas de sus colegas generacionales, pero para mí es importante señalar que pocos como Bandeira conocían el arte de la versificación, incorporaban hallazgos poéticos más allá de las fronteras de la propia lengua. Sus traducciones, sus textos reflexivos dan cuenta de todo ello. Ledo Ivo sugiere que Bandeira se sitúa siempre cerca de la trova, del madrigal, del acróstico, del soneto, de la baladilla. Él cree que sus piezas perfectas son las piezas pequeñas en las que la emoción y el arte poética se condensan paundianamente, citando a este extraordinario poeta Ezra Pound. Lo cierto es que Bandeira consigue una expresión nítida y elocuente cuando apela a las formas fijas de la tradición, pero para mí, incluso en el desarrollo de sus poemas más extensos, logra mantener la concentración que las formas fijas sugieren. La tradición y la estadística sugieren que la poesía se escribe sobre todo en la juventud. T.S. Eliot, ya que hablamos de Pound, hablamos ahora de Eliot, que en este año 22 cumplirá también 100 años de la Tierra Baldía, de Wasteland. Él propone que la verdadera vocación poética se mantiene en la edad madura gracias a la persistencia de ejercitar el oficio. Y creo que Bandeira, en sus últimos años de vida, agrega a su obra la cualidad del quehacer poético, y es una de las cualidades que admiro. Vamos a escuchar la voz de Bandeira en este poema que se llama Consoada, y que debo decir que yo traduje como merienda porque es una comida que se hace sobre todo cuando se va a cenar muy tarde, como en Navidad, en Año Nuevo, una consolada, un consuelo, los amigos chilenos dicen la once, y en la traducción que ya comenté de Preparación para la Muerte de José Javier Villarreal, tiene un magnífico tino al traducirlo como Última Cena. Consoada. Cuando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caruável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga alô ineludível. O meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Quando a indeseada llegue, não sei se dura ou cariñosa, talvez me dê medo. Talvez eu sonría ou diga hola, ineludible, fue un buen día, puede ya caer la noche con sus sortilegios. Encontrará labrado el campo, la casa limpia, la mesa puesta, con cada cosa en su lugar. Un importante poeta como Bandeira, finalmente, creo que nos permite avanzar en el conocimiento de un enorme, rico y diverso país como Brasil, cuya complejidad étnica y por lo tanto cultural, su complejidad geográfica, contiene en sí misma múltiples y valiosas posibilidades de lectura. Me importa mucho destacar la biografía del poema sobre la biografía del poeta, con todo lo que hemos comentado. Baluarte de la poética de la primera mitad del siglo XX en Brasil, como ya ha dicho la Academia Bandeira, es el hermano pequeño de su propia infancia. Muchas gracias a Eduardo Langar, muchas gracias a Eduardo por esta revisión de la obra del poeta brasileño. Hemos aprendido mucho en esta sesión tan erudita, tan informada y al mismo tiempo tan conocedora desde adentro de la pasión literaria. Estamos en el ciclo Tres figuras del modernismo brasileño,
a 100 años de la Semana de Arte Moderno. Este ciclo inició la semana pasada, el miércoles 9, con la sesión que nos impartieron Rodolfo Mata y Regina Crespo con un panorama de la Semana de Arte Moderno. Hoy hemos tenido al poeta Eduardo Langagne y continuaremos las próximas 2 semanas. Recuerden que estamos transmitiendo desde la Casa Estudio 100 Años de Soledad de la Fundación para las Letras Mexicanas, acá en el suroccidente de la Ciudad de México. Antes de despedir la transmisión, deseamos recordarles que estamos transmitiendo todos los sábados el seminario Introducción a la Literatura Moderna y Contemporánea de México. Este seminario inició el 24 de abril de 2021. Actualmente nos encontramos en el cuarto módulo, titulado La dispersión multitudinaria en el cambio de siglo. Este sábado 19 tendremos al poeta, ensayista, editor José María Espinaza, quien nos dará un panorama de la poesía mexicana de las décadas recientes, de la época de la espiga amotinada a la generación Tierra Adentro. Recuerden que la transmisión inicia a las 11 de la mañana, tiempo del Centro de México. Y por supuesto, el próximo miércoles continuará este ciclo Tres Figuras del Modernismo Brasileño a 100 años de la Semana de Arte Moderno. El próximo 23 de febrero tendremos a Lucia Bettencourt dándonos una charla sobre la obra de la artista plástica Anita Malfatti. El ciclo concluirá el 2 de marzo con una charla que tendremos sobre la escritora Pagú y que nos impartirá Adriana Armoni. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Hasta pronto.